tardes, amigos. Todos bienvenidos. Un día más, información deportiva. La información de KJ, número uno de la red. Vamos con el tercero y último de los concursos para la información del día viernes, sábado y domingo. Y pendiente que vamos a hacer nuevos concursos de esto, ¿ok? El que nos haya seleccionado, muy pendiente, sigue participando, ¿ok? Ahorita le vamos a hablar de eso. Pero vamos rápidamente con el concurso de hoy, día 4 de enero. Vamos a arrancar con la selección de los dos mensajes que participan hoy. El video del día 4 de enero. Aquí está la fecha, 4 de enero. 152 mensajes. Vamos al programa de selección simple. 152, del 1 al 152. Vamos a generar el número ganador, el 95. Arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Vamos a ver, es el 95. Subimos uno entonces, 95. El amigo Alexis Vargas. Saludo, amigo KJ. Bendiciones, Alexis Vargas. Número 95. Mil bendiciones. Gracias, Alexi. Escríbenos para unirte al grupo de la información del día viernes, sábado y domingo. Vamos a seleccionar el otro. Vamos con el número 78. 78. Arrancamos desde arriba nuevamente para contarlos. Aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80 y... Perdón, 69, 70, 78, señores. Vamos con el 8 ahora. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pablo Benavides García, bendiciones al mejor pronosticador y acierto para la jugada de NHL, NBA, NFL. Mil gracias, amigo Pablo Benavides, por participar. Escríbenos, Pablito, que eres el segundo ganador del día de hoy. Y los otros, por favor, pendiente del programa, que ya le vamos a indicar los próximos concursos que vienen.
Muy buenas tardes, amigos. Todos bienvenidos. Un día más de información deportiva. La información de Cajota. Ya como vieron, arrancamos con el concurso temprano. Seleccionamos ya los últimos dos participantes. Escríbanos para a los 6 ganadores que tenemos en este grupo. Empezarle a pasar la información desde el día viernes, sábado y domingo del plan de Capulina. ¿Ok? Muy pendiente. Y recuerden que en ese plan van a jugar directa y fuerte. ¿Ok? ¿Qué viene ahora? Vamos a seguir con esta dinámica de los concursos. Viene un premio metálico y viene, ojo, abierto para todos ustedes que me lo han estado pidiendo mucho por aquí, por el canal, con unos mensajes que me han dejado ustedes, un reto escalera. Vamos a decirlo, arrancamos el día lunes, señores, pendiente. El día lunes creo que arrancamos con el reto escalera, ¿ok? Y aparte de eso, venimos con una jugada bomba, un parlay que vamos a elaborar de 5 logros el día sábado. Así que muy pendiente. Que también me han estado pidiendo mucho. Cajota, de vez en cuando ármate un parlay de 5 logros. Vamos a armarlo el día sábado. Y el día lunes arrancamos con un mini reto escalera por aquí para todos ustedes. Abierto. A los amigos de la comunidad que son miembros del canal, ojo, a los miembros del canal, mañana les vamos a montar un video especial, ojo, un video especial para los miembros del canal donde les vamos a hablar de todos los partidos, de todos los partidos de la NBA, para que ustedes mismos tengan material cómo elaborar su jugada mañana, ¿ok? Ayer por aquí les indicamos una jugada de fútbol y no fue mal, no fue mal. Segundo día consecutivo que nos está yendo mal aquí en el fútbol. Ayer les indicamos entre el juego del Inter y el Napoli, el ambos anotan y la alta del partido que se nos cayó. Y en el juego del AEK Larnaca, le indicábamos que eran dos equipos muy defensivos. Eso era lo que nos preocupaba para indicar una alta. Son dos equipos que hacían muchos goles, pero también eran muy defensivos y aparentemente iba a predominar. Sin embargo, ligamos que se hiciera un gol por lo menos en el segundo tiempo. Y se hizo un gol, pero en el primer tiempo. Eso también nos sacó. Y ganó Galatasaray como era de esperarse. Pero estamos ligando la NBA, que por aquí les indicábamos en el juego de Oklahoma y Orlando. A ganar Orlando desde ayer. Insisto en desde ayer, porque hoy todo el mundo le gustaba Orlando a última hora. Nosotros desde ayer lo indicamos. Y en el juego de Portland, Minnesota, la alta del partido en lo que sacaran, se los dije. Igualmente, estamos ligando en México el juego que le dedicamos a todo el pueblo mexicano de el Tapatitlán empate. En la NHL también estamos ligando por aquí. New Jersey, que también lo indicamos ayer a ganar. Y Tampa Bay. Vamos a ver si hoy en la noche se nos da todo lo que indicamos. Vamos a abrir fuego para mañana. En el fútbol. Hay pocos juegos de fútbol mañana. Por eso, el parlay millonario de 5 logros lo dejé para el día sábado. No lo hice hoy por eso. Porque hoy hay pocos juegos y los del viernes no son muy buenos, que digamos. Pero para el sábado hay muy buenos partidos. Y ahí sí voy a escoger 5 bombas para elaborar un parlay que va a pagar un dineral si se nos da. Para mañana, escogimos el juego de Portugal entre Santa Clara y el SC Braga. El Braga y Santa Clara. Este partido vamos a jugar empate al primer tiempo. Ojo, primer tiempo empate. Este partido lo vamos a acompañar con un juego de España de la Copa del Rey mañana. El Real Betis a ganar. Real Betis a ganar de la Copa del Rey. Y quería hablarles del partido de Cincinnati y Chelsea, pero como hay poco fútbol hoy, tengo una confirmación aquí que la voy a dejar reservada para mis afiliados, ¿ok? Sin embargo, lo que sí les puedo decir, que el City que vamos a ver mañana no es el City que viene de empatar con el Everton, con el último de la tabla, señores, sacando a todo el mundo de carretera. Inclusive mucha gente jugando la alta y ni siquiera la alta se dio. Quedó 1-1. Mañana va a ser un partido diferente, pero yo tengo aquí un muy buen resultado
Inclusive vamos a tirarle una moneda a un marcador exacto que estamos manejando en este partido, pero lo dejamos para nuestro afiliado. Pero para ustedes, el empate del Braga en el primer tiempo y el Real Betis a ganar. En la NBA mañana 4 partidos nada más. Por aquí le vamos a regalar en el partido de Boston y Dallas, Boston a ganar. Nos quedamos con Boston mañana a ganar. Y en la NHL sí vamos a armar una jugada de 3 logros. ¿Qué vamos a jugar en la NHL? Bueno, primero, Nueva York Rangers a ganar. Vamos a incluir este equipo en el parlay. De segundo, le vamos a meter a Toronto en alta. La alta de Toronto en 6.5. Y el tercer logro que vamos a incluir en este parlay de NHL va a ser en el partido de Las Vegas, que mañana se enfrenta a Pittsburgh, Las Vegas a ganar. ¿Ok? Queda entonces Nueva York Rangers a ganar, Las Vegas a ganar y Toronto en alta, más de 6.5 goles en el partido. ¿Ok? Pendiente. Al terminar este plan o estos 3 días que le voy a dar de regalo del plan de Capulina a todos los que ganaron o salieron sorteados esta semana, venimos con nuevos sorteos para nuevos días de planes. Aparte de eso, vamos a lanzar un juego de fútbol donde ustedes van a indicar el marcador exacto y todo el que lo pegue se va a llevar también días de suscripción. Vienen premios de Metallica, viene la rifa de la gorra, que se acerca ya la pretemporada de la MLB, donde vamos a contar con el maestro Capulina dando por aquí muy buenos regalos y indicando algunos logros por aquí que vamos a armar para el conjunto, él y yo. Y ya saben, estamos dispuestos a responderle cualquier duda. Y si te quieres suscribir a cualquiera de mis planes y tener toda esta información al día, estamos completamente a la hora. Aquí te dejo el WhatsApp. Escríbenos sin ningún tipo de prejuicio y por ahí te vamos a aclarar cualquier duda. Te vamos a dar los planes que contamos, los precios que son muy económicos. Esto lo recuperas en un 2x3. Mil bendiciones. Gracias por seguirnos. Para los amantes de los animalitos, aquí le vamos a dejar este para mañana para soportar y reventar las bancas de animalitos. Mil bendiciones. Gracias por seguirnos. Mañana venimos con todo. Y los ganadores, escríbanme para incluirlos. Y mañana arrancar de una vez con los datos del maestro Capulina. Mil bendiciones. Nos vemos mañana. Saludos, el Sultán. Chao.